método de las nuevas revoluciones, el método para cambiar las cosas, es utilizando el sistema mismo para darle la vuelta. Es decir, si tú crees que algo no funciona, no es destruirlo ahora, sino entrar y encontrar un camino alternativo. Y esto es un poco de lo que se trata el diseño, y no solamente el diseño mecánico a lo que me dedico, sino en general todo el diseño. Se trata de agarrar los elementos existentes y acomodarlos de una manera en la que no fueron acomodados antes. La Chefa Ideo, Primia Fotografía Laboro, por mí, esta es la arranjo de Geométrica y Elemento y N de la Marco de la Fotografía. Esta cuestión del esperanto es un poco una extensión de lo mismo de como veo la foto, como una cuestión geométrica, de llevar mi parte estructural de ver la vida a lo visual. Ahora todo el mundo tiene una cámara y la foto ya no es solamente una cuestión visual. Ahora es para poner tu foto en la red social de tu preferencia. En lograr la foto en el momento, en un instante preciso, en un instante irrepetible. Entonces, eso me lleva a no hacer postproducción de mis tomas. Todo el trabajo que yo tengo es 100% directo de la cámara. Tanto en digital como análogo, tanto con cámara réflex como con cámara no réflex, todas son directamente como salen de la cámara para conservar esta cuestión de la instantaneidad. Esta era una cámara normal, una cámara Instamatic. Literalmente agarré el taladro y desde atrás, con el taladro, adiós lente. Se desarmó la cámara y desactivé los mecanismos que evitan que la película corra y demás. Ya no tiene botones y todo. Y en vez de lente, fue sustituido por una tarjetita con un agujero, lo que se llama acá una cámara estenopeica. Cuando trabajas con limitantes, resaltas esta parte de la irrepetibilidad entre lo que hacen unas personas y otras, y unos medios y otros. Conocer tu verdadero tope para que cuando vuelvas a estar en una situación cómoda, no caigas en el conformismo, en el caso de la fotografía, de hacer la toma que todos los demás harían, de hacer la toma sencilla. Tomar fotos para mí, para satisfacer mi necesidad de guardar momentos y no tanto para tratar de generar reacciones o dinero. Alejandro Mejía Green, tengo 33 años, chilango de toda la vida. Soy ingeniero mecánico electricista. Me dedico principalmente a lo que es el diseño mecánico, es decir, al diseño de piezas que funcionen dentro de un mecanismo. Nuestra aportación, o la aportación que está haciendo el arte, pues, a estas cuestiones, es decirle a la gente de alguna manera que uno lo puede hacer por sí mismo, ¿no? Que no nos necesitamos como limitarnos a lo que nos den. Sí es injusto, pero sí podemos seguir trabajando de este otro lado, ¿no? No necesitamos tener los recursos del gobierno para seguir trabajando, ¿no? Pues en video trabajo con mucha apropiación de videos que ya existen, ¿no? Ya sea obteniéndolos de la internet o, ¿sabes?
o trabajando con discos de películas piratas, ¿no? Que es una otra forma de apropiación, es apropiarte de lo apropiado, ¿no? Desde mi formación de escultor y empezar a hacer música, viéndolo como texturas y como, ¿sabes?, como fragmentos de cosas y no como propiamente ritmos y formas, ¿sabes? Esta no música, encontré justo ahí como esta no referencia a nada, entonces te crea como una posibilidad de crear todo un ambiente, una ambientación y, ¿sabes?, como recrear como tu propio espacio, ¿no?, tu propio imaginario. De modificar un espacio a través de algo que no es palpable de alguna manera, ¿sabes? Como del sonido que te puede llenar un espacio tan pequeño o un espacio muy grande, ¿no? ¿Cómo puedes modificar a partir de eso? Y tú estás ahí como descontextualizando las cosas. Los samplers que utilizamos pues son de otro tipo de música, de otros sonidos, o son recogidos de la calle, ¿no? O los generas en computadora, ¿no? Que es también una forma de generar como una cuestión que no te pertenece, ¿no? Y estás trabajando con el error, ¿no? Porque justo esta cuestión de apropiarse es una forma errónea de hacer tu trabajo, ¿no? No hay como una limitante en sí, como en la experimentación sonora o la música experimental. No tienes la posibilidad de tu alcance y todo depende de que tengas ganas de hacerlo y te crees un concepto, ¿no?, para querer expresar algo a partir de los sonidos. Como esta cuestión de la música punk al principio, ¿no?, que era como muy disonante, ¿no?, y había como ahí una postura social de alguna manera, ¿no? Aquí igual puede haber como esta cuestión de que como no es música ni termina de ser parte de la música de conservatorio, ¿no?, siempre está como en la línea límite, en la frontera, ¿no?, en cuestiones sociales, en derechos de la mujer, ¿no?, en minorías. O sea, en realidad ya no hay ninguna limitante para el arte en trabajar con otras cuestiones, ¿no?, o estar involucrando en muchas cosas sociales. Al fin de cuentas, pues el arte se nutre de estas cosas también, ¿no? Es parte de cómo comunicar, ¿no? El trabajo del arte un poco es comunicar también lo que está pasando. Aportando de alguna manera como a la investigación sonora desde mi barrera, ¿no?, o más bien desde mi trinchera, pues, ¿no?, haciendo lo que a mí me gusta, lo que yo creo que me funciona, como dando mi discurso, ¿no? Pues mi nombre es Elías Shulokoxin, tengo 28 años y soy artista audiovisual. Viene este asunto de cambio en el gobierno, de cambio partidista. Uno supondría que iba a haber modificaciones al respecto, ¿no? Sí, las hubo, se acortaron los presupuestos. Y entonces, pues los jóvenes de ese momento, estamos hablando del 2000, nos vimos en la penosa necesidad de comenzar a pensar la producción de una manera distinta. ¿Cómo carajos le haces si no eres parte de la élite teatral que ya está perfectamente colocada y tienes ideas que quieres probar, ¿no? Jugar sí a este principio básico de teatro donde no hace falta que tú pongas un vestuario, no hace falta que pongas nada. Hace falta un acuerdo espectador-actor donde yo voy a creer en lo que estoy diciendo y tú vas a hacer un acto de voluntad para creer en lo que yo estoy diciendo. Llegar a una casa donde se difumina esta barrera del proscenio, el escenario elevado 2 metros y las butacas allá. Al llegar a una casa y hacer eso, difuminar esta diferencia entre actor y espectador. Y es esto, nos quitamos de todos los afeites teatrales, nos quitamos de todos esos candados que joden muchas obras de teatro, que joden muchísimo el movimiento.
El teatro en México cada vez está más encerrado en un teatro, en un edificio teatral. El público ya no quiere ir al teatro porque supone mucho gasto, porque supone mucho viaje o porque supone que va a ir a ver algo que no va a entender. Vamos a los tres primeros vagones, lo hago. Son las 7:05, estoy cruda. El policía me mide el culo, lo mide los ojos, y él no baja la mirada, la bajo yo. No sé cómo llegué a mi cuarto, pero a las 2:00 no recuerdo haberme la seguido. Me bajo en la estación Zócalo, ahí dice el papel que me baja. Llevo 15 días aquí, no me hallo, en la Merced siempre hay ruido. Camino por Corrientes. No tengo colchón y el sol está más brillante que de costumbre. Llego a José María Sazada, busco el 700. El padre me va a castigar, me manda la chingada y me voy a ir con la mesa de botones. No va a ser un día. Una mujer se pelea gritos con la gorda, ella... Yo quiero probar como dramaturgo un texto urgentemente. ¿Dónde lo puedo hacer? En la sala de la casa de un amigo o en mi propia sala. Salas de urgencia. Así de sencillo y de baboso. No recuerdo si duró tanto tiempo. Al final de cuentas, los dos personajes de Isasaga, tanto Esperanza como Rosario, están necesitando urgentemente un cambio en su vida. Estar harto de cómo está mi vida y qué tengo que hacer al respecto, ¿no? Tú dices, Naomi, bueno, ¿qué tal que no me provoca nada? Yo puedo entender perfectamente porque tengo la capacidad de todo resolver en la cabeza. ¿Cómo puedo hacer para comenzar este oleaje también hacia el cuerpo? Este recuerdo, ¿qué me lleva? Yo puedo pintar cualquier pared y hacer una obra de arte. Y me cuesta los 3 lápices que compré. Y estoy expresando un punto de vista. Y entonces se liga con los grafiteros y entonces se liga... Y entonces está ahí un concepto libre de expresión artística. El cambio obligado en México es la autogestión. Determinarme como individuo responsable de lo que quiero hacer. Necesita haber una responsabilidad del individuo y ese es un asunto político en este país urgente, ¿no? Toda la dinámica del voto en blanco era un grito de un grupo social diciendo, espera, yo ya estoy cansado de que exista una cantidad de partidos políticos que no me representan. ¿Cómo me represento? Bueno, pues de entrada me digo, sí existo y no estoy de acuerdo. Y en términos artísticos, en términos de trabajo concreto es, crea tu proyecto, haz como puedas, levántalo. Y olvídate de que existe un gobierno. Sí, es cierto espíritu anarquista. Se necesita cierto espíritu anarquista para decir, quiero estar fuera del orden y quiero hacer lo que necesito. O sea, las urgencias es eso. La razón por iniciar unos cómics independientes de autogestión es por eso, ¿no? Por verse publicado, ¿no? Uno mismo. Por querer ver sus dibujos que uno quiere hacer, ¿no? Dice, en esta tierra de ciegos, el tuerto sigue siendo el rey. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Como pocas palabras al buen entender. Vendría siendo como una visión de la realidad, ¿no? O sea, que vuelvo a lo mismo. Cada quien puede interpretarlo como quiera, siempre y cuando el camino al que te dirijas, ¿no? Realmente el visionudo, yo lo veo como un número grosero, sucio, irrespetuoso. Todo lo que quieras. Y así me gusta, ¿no? Eso es lo que quiero proyectar al fin y al cabo. Que no importa lo que hagas, siempre y cuando dé resultado lo que hagas. Y creo que este fue el punto de partida como para todo esto. Pues ya de ahí vino el visionudo, Monofácil. Hay otro amigo que publica El Ánima de Sayula. Que he visto otras revistas y otros que han visto nuestro trabajo. Y que han surgido otros, ¿no? Con pequeños... pasquines, mucho más pequeños que los nuestros y están chidos. Soy Abraham Pérez Jiménez, tengo 28 años, me dedico al diseño de joyería. Ese es mi trabajo principal. Y mi segundo trabajo vendría siendo los tatuajes, que es lo que me gusta. Y ya esto es algo alterno, ¿no? Un trabajo alterno. Es que el sistema económico, político y social de México no funciona. Como no funciona, pues hay que hacerlo funcionar, ¿no? Y solamente a través de reírte de las autoridades, pues es como para hacerlos que reaccionen. Yo siento que fue mi primera, y es mi motivación, ¿no? Porque de alguna manera sientes que no hay autoridad o que la autoridad es muy débil y en sí no tenga con qué darse a sentir que es fuerte, sino porque no tiene pues aprobación popular, no es precisamente el líder para que se realicen muchas actividades sociales.
Bueno, tengo una historieta que es una parodia de una marca de pollos fritos de Estados Unidos, que hay en todo el país. Dices, bueno, finalmente los animales son para, no nada más para comer, puedes abusar de ellos, ¿no? Te digo, en un país como México, donde se come pollo en todos los platillos, es ridículo que ni siquiera tengamos una cadena de origen mexicano que comercialice el pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la sociedad tiene mucho que, pues, presionar, ¿no? Y la única manera efectiva es a través de los medios de comunicación. Y si los medios están controlados o no lo quieren tocar el tema porque no les conviene, pues bueno, hay que crear los medios. La caricatura es un espejo y es de alguna manera ser consciente a la gente de su comportamiento, de su manera de pensar, que ligeramente haya cambios dentro de la misma juventud, que es hacia donde principalmente va dirigida a pues el proyecto, la revista, la caricatura, ¿no? Yo soy René Huixtlaca Quintana, soy ingeniero químico. Siempre tuve la inquietud de la caricatura desde que tenía 6 años y que comenzaba a hojear la revista de La Familia Burrón de Gabriel Vargas. Comienzo a investigar algo que tenga que ver con biotecnología y eso me conecta con información sobre alguna corporación y eso me conecta con algún problema social muy concreto. Ese proyecto, que era muy específico para un contexto, termina conectándose a lo mejor con algo en México, ¿no? Porque la compañía también está aquí o porque hay un problema similar. No, no al capital nacional y extranjero que quieren apoderarse del barrio, no al gobierno capitalino que nos quiere expulsar de nuestra comunidad. Ahí se mochan luego por el anuncio. Disidencia tiene como eje central hacer una cartografía de signos de oposición o de disidencia en la Ciudad de México. Y mi plan es pues hacer una especie de no documental. Creo que sí fue una de las formas en las que se empezó a considerar un poquito más la actitud política o sí, no solo el contenido político o social, sino una actitud y una práctica política mediante el trabajo, porque te está dando una libertad de cuestionar, sobre todo. Pues es lo que hace, yo creo, que salir un poquito de esta voluntad política o hasta de cierta anarquía, ¿no? De dejar de regirse por las reglas que ni siquiera sabemos que hemos aprendido. Sentido de libertad, de básicamente hacer lo que yo quisiera a nivel de intervención urbana, regalando, no sé, objetos, podían ser semillas, boletos de metro, credenciales de estudiante, que en realidad fue una respuesta al contexto urbano, ¿no?, de la ciudad, integrarse, usar mecanismos sociales o del espacio público, que es muy distinto a que una obra
tenga referencias sociales, ¿no? O retratar la pobreza, o no sé. ¿Qué tan capaz es uno de defender la justicia, ¿no? Si se habla tanto de justicia social o de derechos humanos, o, es casi decir, bueno, voy a participar de un levantamiento social o no, que yo creo que poca gente se lo está cuestionando y es justo pues a partir de un miedo, ¿no? a la violencia, sobre todo a partir de medios de comunicación. Esta cosa moderada de lo pacífico, no llegar al conflicto, la no violencia, pues ya hay conflictos, ya está la violencia en todos lados. Ver cuál es nuestra posición al respecto, ¿no? Minerva Cuevas, tengo 34 años, pues he trabajado desde hace unos 15 años como artista visual. He hecho mano, lo que me alimenta o lo que vivo es, pues, he estado en algunos momentos muy cercano a movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos de mujeres, que son en realidad las que están moviendo un montón de cosas, ¿no? Las que se organizan mucho mejor, ¿no? Pues cosas fuertes, ¿no? O sea, que te involucran de alguna manera, porque tú podrías ser uno de ellos, ¿no? Y que pues, han sido afectados por el Estado y han sido afectados por la policía y por los monopolios y por los dueños del dinero, ¿no? Simplemente por pensar diferente. Entonces, digo, uno está metido en eso. En la rola de Gustavo, que ya Rodrigo González la magistralmente escribió esa canción sobre el alcoholismo de un tipo que llega a su casa borracho en la madrugada para robarle el dinero a su mamá, y su mamá se opone a esto y él la apuñala, ¿no? Son problemas que ocurren a diario en la ciudad, ¿no? En los pueblos, y que nadie habla de eso, ¿no? Nadie habla que el alcohol es la droga más peligrosa que existe, ¿no? Están jodiendo con que la marihuana es lo peor que hay y toda esa onda, y pues no, o sea, hay drogas legales que son bien potentes, ¿no? Una técnica que podría ser como muy arcaica, porque es un proyector de acetatos que en los 70 se utilizaba para las fiestas LSD y para alucinarse bien chido, pues ahora creo que le estoy dando un enfoque ahí, pues más, digamos, cinematográfico, ¿no? Porque sí va narrando el cine a mano una historia y va narrando, va acompañado de música que te está tirando un choro y te está diciendo, pues nos está llevando la verga, ¿no? Todo ocurre ahí, todo es muy manual. Creo que actualmente también estamos muy acostumbrados a que todas las animaciones tienen que pasar por una computadora y por los chips y toda esa onda, ¿no? Y creo que nos estamos acostumbrando a eso, y eso está haciendo que la gente pierda sensibilidad hacia otras cosas. Pues toda la vulgaridad que está lanzando Hollywood y toda la mierda que quieren que nos comamos, y pues creo que hay que estar contra eso, ¿no? No dejarse llevar por o creer que el cine es lo que están haciendo ellos, ¿no? Y pues no sé, o sea, se crean circuitos de arte y se crean festivales de cine donde en muchas ocasiones lo que exponen es ese tipo de cosas que de fondo no tienen absolutamente nada, pero los medios y los monopolios pues apoyan totalmente, o sea, digamos, como para dejar atrás lo que realmente es alternativo, lo que realmente te está echando un choro que te está despertando, ¿no? Eso creo que siempre está rezagado. O sea, con esta globalización cada vez estamos
están tratando de ocultar más lo que realmente vale o lo que sirve o lo que podría sensibilizar a la mayoría de la gente, ¿no? Que no es la onda comercial, es por otro lado, es una buscar alternativas, ¿no? Pues yo soy Arturo López Barrera, mejor conocido como Pío. Me considero pintor y titiritero autodidacta. Thank you.